¿Qué tranza, la garbanza? ¿Cómo están, muchachos? Espero que estén muy bien. Ya hoy estoy aquí con Camilo. El señor Camilo. Es un suscriptor que pues se ofreció a ayudarme, a colaborarme con todo este tema de... ¿Ustedes se han dado cuenta de los videos que he venido haciendo últimamente? Él camella con todo esto que es las aplicaciones de Uber, de Big, de Didi, todo ese tipo de aplicaciones que se volvieron muy famosas, como eso del que el 2014 más o menos. A eso el 2014 fueron como pegando y ya mucha gente trabaja con eso. Entonces se los presento, él es Camilo. Mucho gusto, Camilo Romero, a sus órdenes. Estoy acá para explicar un poquito de aquellas cosas que, a mi parecer, aquí nuestro amigo Cristian nos está exponiendo de la informalidad. Voy a hablar un poco de mí así de manera muy rápida. Tengo 31 años, me dedico a transporte informal, Uber, Bit, Didi, desde hace 4 años y medio, casi 5 años. Y por cosas de la vida, en el momento en el que empecé, estaba estudiando. Y hoy en día que la situación ha mejorado para mí, que he logrado graduarme en la universidad, esto ha sido un refugio para el desempleo. Así lo puedo describir. Ya pueden escuchar, o sea, este es un empleo informal. Digamos que quede un poco de una gama un poco más alta, ¿no? Porque pues ya necesitarías tener tu propio automóvil o trabajar el automóvil a alguien más, ¿sí? Digamos que yo pienso que no es como tan matador como estar bajo el sol, ¿cierto? Es correcto, pero también está expuesto a la inseguridad, sí, al ambiente y por supuesto a algo que es muy triste, que es a la policía. Sí. En todos aquellos operativos en los cuales nos vemos obligados y, digámoslo de alguna manera, objetivos de las autoridades por no tener una regulación en este sistema de transporte. Hasta donde yo tengo entendido, en países como México ya hay una regulación sobre este tema. Sí. En Estados Unidos igualmente. ¿Por qué no se regula? Por algunos intereses. Entonces, no sé si ustedes sepan, pero hay muchos políticos colombianos que tienen intereses dentro de esos carritos amarillos que son los taxis. Entonces, a ese tipo de personas no les conviene que formalicen esto, ¿no? Pues porque les van a quitar, si ya le están quitando plata en este momento, les quitarían mucho más dinero, ¿sí me entienden? Entonces, esto, como es Colombia, pues ustedes saben, todo tiene un conflicto de intereses y la gente que tiene plata usualmente sabe mover sus vainas. Pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca de ¿cómo terminaste en este empleo? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó me todo? Me encontraba estudiando mi pregrado en la universidad, me encontraba sin recursos, me encontraba literalmente desempleado como muchos en este país. Decidí tomar mi automóvil, que en ese momento prácticamente era objetivo del banco, porque ya me lo iban a embargar, y comenzar a trabajar. Sin tener conocimiento del tema del transporte, sin haber trabajado siquiera alguna vez como taxista o algo parecido. Vi que era relativamente rentable, no estoy diciendo que con esto se haga uno millonario ni mucho menos, pero era lo suficientemente rentable como para evaluar la posibilidad de seguir sacrificando la posibilidad de trabajar o estudiar. Ese era otro dilema que tenía yo, o estudiaba o trabajaba. Al final de la historia, logré graduarme de la universidad y me encontré con otro golpe, aún más duro, llamado el desempleo de los profesionales sin experiencia. Y en este grupo me encuentro ahora, tratando de rebuscarla, tratando de hacer mi subsistencia. Afortunadamente cuento con carro propio, pero muchos compañeros míos les toca trabajar en alquiler el vehículo, con sí, unas cuotas que realmente a los tiempos pandémicos son bastante altas. Sí. Entonces toca tener en cuenta que ellos les toca prácticamente trabajarle el carro a otra persona y eso implica muchas dificultades económicas a largo y mediano plazo. A un amigo mío le robaron el carro trabajando con no me acuerdo, creo que era con Big. Y entonces, pues cagada, porque pues él debía ese carro, se lo dio al banco. Y con lo que le dio el seguro, por el robo, y eso que el robo no se puede poner que usted se lo robaron trabajando con aplicaciones, usted tiene que dar otra coartada. Entonces él dijo eso, tal, le dieron algo y con eso apenas acabó de pagar el carro y ya. Entonces es triste que todos esos años que él trabajó para pagar su cuota del carro,
pues no hayan servido para nada porque se quedó sin nada, apenas pagó la deuda. Cuéntanos acerca de cómo es con los taxistas, el tema con los taxistas. Es muy sencillo. Antes de la pandemia, con la salida de Uber del país, se incrementaron los ataques en contra de los conductores de aplicaciones, llegando a batallas campales. Y en principio, hace unos 5 años, hasta antes de la pandemia, los ataques eran constantes y dependían mucho de situaciones como que ellos querían de alguna manera sentir que ellos sí son la legalidad y nosotros somos informales, ilegales. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que tenemos desventajas ante las autoridades y ante la legalidad, ¿no? Desventajas tales como que si nos atacan ellos, perfectamente pueden estar diciendo que nosotros estamos quitándoles el trabajo. Pero si nosotros los atacamos, podemos nosotros quedar como vándalos. Estos grupos a los que nos hemos reunido nos invitan de alguna manera a protegernos. ¿Protegernos cómo? De la policía de los taxistas, reportando dónde se encuentra la policía y reportando algún incidente con los taxistas. Y el tercer elemento que no había nombrado es la delincuencia, que ya lo hemos nombrado previamente. Sí. Hoy en día hay sectores de Bogotá que se han vuelto exquisitos para el robo de carros por este medio. ¿Cómo cuáles? Bueno, sectores como toda la parte occidental de Engativá, Engativá Pueblo, todo lo que está detrás de Villas de Granada, todo lo que es Álamos, aquí para abajo un poquito Patio Bonito, como sí, pueden observar todo este sector. Y desafortunadamente tenemos un auge de la delincuencia y toca decirlo, de ciudadanos extranjeros. Hay que decirlo, desafortunadamente. Sí. No todos son malos, pero esos pocos malos están dañando el nombre de las personas que vienen de otros países. No, hace poco a un tío mío le robaron la camioneta, la dejó parqueada cerca, eso es, creo que en Gativá, no sé, creo que sí. Y se la robaron, en la cámara se ve que un man le quitó el seguro y se la robaron. Sí, desafortunadamente la delincuencia, y sobre todo acá que nosotros no podemos saber previamente quién es el que vamos a recoger, nos estamos exponiendo a muchas cosas. ¿Usted no sé, es muy, no sé cómo decirlo, nervioso con eso? Uno aprende a tener algo de psicología. Sí. ¿Por qué psicología? Usted aprende a detectar quién fue, quién es el que de pronto allí a una cuadra lo puede estar vistiendo para hacerle algo malo. Sí. Usted puede aprender a detectar cuándo le van a hacer algo malo. ¿Por qué? Porque las personas transmiten esa mala energía, inspiran esa maldad. Entonces uno tiene que jugar con eso. Es un azar, porque perfectamente una persona puede no quererlo robar a uno, pero sí tener esas malas vibras. Pero es jugar con esos instintos. Desafortunadamente uno aprende a tener instinto como un animal, de cuidarse y de protección. En ese sentido, ¿qué es como lo peor que le ha pasado a usted trabajando? Uy, hay dos historias que voy a contar, una en este momento y la otra, pues si alcanza el tiempo, la comento. Sí. Recogí un servicio cerca a Salitre Plaza, tipo 12 de la noche, me alcancé a asegurar las puertas y se me subieron dos muchachos y dos muchachas. Tuve que acudir a un amigo que sabía que andaba trabajando y casualmente estaba cerca del sector. Sí. Ese servicio iba para el centro comercial Diver Plaza, que queda cerca de Álamos Norte. ¿Qué pasó? Que la vibra de los dos muchachos y las dos muchachas me hicieron sentir intimidado. Y yo casualmente tengo alguna excusa para de pronto bajarlos del carro. Yo qué sé, que el carro está fallando. O hacer de cuenta que el carro se varó. Simplemente no quiso funcionar, como pueden darse cuenta. Entonces, ¿qué pasó? El compañero me auxilió, sí señor, me auxilió. Al auxiliarme, ¿qué detectamos? Que las cuatro personas tenían que pagarme 7.500 pesos el servicio y pagaron con billetes de borracho, como llamarían vulgarmente. Sí. Y les tocó reunir entre los cuatro 7.500 pesos, cuando generalmente un servicio lo paga uno de ellos y después cuadran cuentas o, sí, o ya tienen la plata lista. No, ellos les tocó rebuscarse. Cuando se fueron por entre un callejón, mi amigo me dijo que uno de ellos tenía un cuchillo. ¿Sí? Tenía un cuchillo debajo de la manga del saco. Huh. Yo la verdad
esa noche no pude trabajar tranquilo, seguí trabajando como para despejar mi mente, pero fue bastante duro. Antes de los tiempos pandémicos trabajaba mucho en las horas de la noche, por aquello del tráfico, los tacones y demás, pero uno aprende a lidiar de todo tipo de genios y temperamentos en este trabajo. Check the mic and make sure it sound right, boys. Vamos por zona aeropuerto, zona tenebrosa para los que trabajan con la informalidad y eso. Les comparto una historia. Yo cuando estaba en México y llegué allá muy casual pedirse un Uber en el aeropuerto, porque es que un amigo, mi roomie, me pidió el Uber, o sea, yo sin conocerlo ni nada, pero él va a llegar a tal lado en el aeropuerto y yo, oye, ¿en serio va a llegar y no le dicen nada o algo así? Y no, allá uno puede pedir un Uber y los taxistas son bien, y los taxis son rosados allá, pero es súper bien eso, me parece, es que las mafias es lo que la cagan acá esto, porque si no sería mucho mejor. Bueno, y una pregunta top. Estamos aquí por los lados de Fontibón. Una pregunta top. ¿Cuánto te haces, no sé, trabajando semanalmente? Semanalmente, descontando todos los gastos, un ahorro para el carro, aproximadamente 400 mil pesos semanales. 400 semanales, 4. Son de 4 por 4 y ese es el 1.600.000. 1.600.000. A eso se le descuenta lo que uno paga por salir pensión para tener una cobertura. Sí. 300 mil pesos, que da un salario aproximado de 1.300.000. 1.2, 1.3. Que eso en dólares son más o menos unos 300 a 400 dólares. 300 a 400 dólares al mes, lo cual es poco. Tantico más que el mínimo colombiano, sí. Pero no es un gran salario. Exacto, no es un gran salario, pero pues da para vivir. Sí. Cuéntanos una historia agradable, algo así que te haya pasado bacano. Hay una historia rápida y agradable. Estaba trabajando para un 8 de diciembre aquí en la ciudad de Bogotá, muy normal. Recogí una señora en el norte de la ciudad, no me acuerdo, más o menos como Villa del Prado, y la llevé hasta más o menos San José. Era un servicio muy corto, salían como de un compartir de una fiesta de velitas. Sí. Y les había sobrado comida porque muchos asistentes no habían. Y la señora me dijo, no, es comida limpia, me regaló como 5 buñuelos. Un poquito grande de natilla. Sí. Y una porción de comida, un arroz con pollo muy rico. A esas horas, a las 3 de la mañana, no había comido nada. Para mí fue una bendición. Sin preguntarme nada, muy amable. Y esos son gestos que pocas veces se ven. Otra vez recogí unos turistas. Sí. Unos gringos. En un Airbnb en Cedritos hasta el hotel de la 72 con séptima. Me pagaron el servicio con tarjeta cuando, oh sorpresa, me salen con un billete de 20 dólares sí. De propina. ¿Qué hice yo? Simplemente ayudarles a bajar su equipaje, comentarles un poquito de cuestiones de turismo de acá de la ciudad. Esto es básicamente venderse uno como una persona que pueda, aparte de transportarlos, vender la ciudad, venderla como un destino. Exacto. Eso es lo que realmente podría ser un plus para nosotros. Muchas veces los taxistas han visto envueltos en temas de robos, de extorsiones, de cuestiones así, no es por mal, porque son pocos los malos, pero también podemos aportar nosotros esa parte bonita, esa parte en la que uno puede ayudar y recibir algún beneficio, aunque uno nunca debe esperar nada a cambio. No, y tiene toda la razón. Nosotros, o sea, los colombianos somos muy abiertos como ante el extranjero y los ayudamos y colaboramos. Por ejemplo, los taxistas usualmente le pegan más duro al extranjero. Yo la otra vez escuché una noticia que le cobraron una taxista desde el aeropuerto al centro como una carrera de 200 mil pesos. Y yo como que, ¿qué hijo de putas? O sea, ¿cómo le van a cobrar tanto sabiendo que eso vale por ahí, no sé, 20, 30 mil pesos? Entonces ya la gente se agarra. O sea, como que se aprovechan del extranjero y no me parece. O sea, bacano esa labor que su merced está haciendo de vender bien a los colombianos, de sí. Generar ese... Cuando se presenta la oportunidad, se hace. Obvio. Es que se dé la oportunidad. Como todo, siempre va a haber el parche malo, la persona buena y la persona mala. Así como anteriormente comentaba lo del tema de los robos. Sí. Desafortunadamente. Y eso hay que tenerlo en cuenta, que uno no es moneta de oro para caer bien a nadie, sobre todo en esta mafia de transporte.
Entonces uno lo que se vende es con servicio y con calidad y prestación de buena atención al cliente. Eso es nuestra firma en este tema. Qué bueno saber eso y no, chimba eso, y de verdad que te agradezco. Listo. Por este, él es un suscriptor, él me dijo, parce, todo bien, yo le colaboro, severo y bacano. La verdad, severo que ustedes puedan ayudarme a hacer crecer este canal. Le agradezco mucho a Camilo por eso también, ¿listo?